Sexto Congreso Internacional de Educación Médica, CIEM 2021. Educación médica en tiempos de pandemia. 28 y 29 de mayo de 2021. Modalidad virtual. El evento más importante de la educación médica en el Perú. Con la participación de destacados conferencistas nacionales e internacionales. Vive la experiencia de este importante evento. Cursos precongreso. Conferencias en el auditorio principal. Reuniones institucionales. Exposición de libros. Trabajos científicos. Stand de exposiciones. Y mucho más. Además, se desarrollarán los siguientes ejes temáticos: cambios en la educación y la práctica médica, práctica clínica e internado, formación de médicos especialistas, competencias digitales, competencias en salud pública y atención primaria, bioética en la educación y la práctica clínica, investigación científica, tecnológica e innovación, evaluación formativa y sumativa en educación médica. ASPEFAN les da la bienvenida. Muy buenos días a todos ustedes, a todos los presentes. Un agradecimiento muy especial a ASPEFAN por esta invitación, a todos los ponentes, a mucha calidad. Y en este momento vamos a hacer la presentación del simposio Formación de Médicos Especialistas en América. Va a estar como presidente de la mesa el doctor José Carlos del Carmen Sara. Él es médico neurólogo, magíster en salud, en gerencia en salud, de servicios de salud y doctor en salud pública. Él es diplomado en administración de servicios de salud. Ha sido viceministro de salud durante los años 2005 a 2006 y 2013 a 2014. También ha sido superintendente nacional de salud durante los años 2018 a 2019. Es docente universitario por más de 35 años y es profesor responsable de maestría y doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres. Queda con ustedes en la presidencia el doctor José Carlos del Carmen Sara. Bienvenido, doctor. Muy bien, muy buenos días a todos los distinguidos asistentes, buenos días en Perú, buenas tardes en Europa y muchas gracias por esta invitación a participar en este importante evento que cuenta con distinguidos profesionales expertos en educación, en salud y que van a compartir sus experiencias en la formación de médicos especialistas en este caso en América y ciertamente sus experiencias en cada uno de sus países. En primer lugar, vamos a escuchar la ponencia del doctor Nildo Alves Batista. El doctor Alves es catedrático de la Universidad Federal de Sao Paulo. Él es médico pediatra y magíster en medicina, en este caso pediátrica, siendo también graduado como doctor en medicina por la Universidad de Sao Paulo. Es catedrático de Educación Médica de la Universidad Federal de Sao Paulo, miembro titular de la Academia de Medicina de Sao Paulo y actual presidente de la Asociación Brasileña de Educación Médica. Probablemente muchos
pueden haber leído sus textos, él ha escrito distintos textos de referencia, referidas a educación médico universitaria como profesor de medicina, como docencia en salud, donde incorpora elementos de la importancia de actualizar, de adaptarse a los nuevos escenarios e incluso incorporar la importancia de la articulación y el diálogo con un enfoque interdisciplinario. Por tanto, sin duda, sus experiencias nos van a ser muy útiles como primer tema de este simposio. Invitamos al doctor Nildo a quedarse en el uso de la palabra. Buenos días. Gostaria de agradecer al convite para este congreso, un seminario internacional de educación médica, y peço permissão para falar en portugués. Creo ser mejor do que hablar en portugués. Bueno. Experiências na formação de médicos especialistas na América. E eu trago aqui alguns dados do contexto brasileiro. Falar hoje no Brasil em formação nos leva imediatamente a nos conectar com a grave pandemia que estamos convivendo desde o início do ano de 2020. Esta grave pandemia em nosso país tem significado dor, luto, trauma, perdas. Já somos atualmente mais de 450 mil mortes. Claro, isto tem um impacto enorme em toda a sociedade, um impacto enorme na educação médica brasileira, um impacto enorme na formação de especialistas no Brasil neste momento. Somos um país que estamos saindo desta tela de uma pintora nacional chamada Operários, para uma população assustada, uma população muito ligada a todo um contexto pandêmico. Este é um primeiro ponto que chamaria atenção ao falar sobre formação de especialistas neste momento no Brasil. Um segundo ponto, para nós, formar especialistas significa atender a um compromisso com um sistema único de saúde, que é o nosso sistema único de saúde. É um sistema único de saúde muito grande, temos todo totalmente público, esse sistema único de saúde já com 30 anos de construção, que considera a saúde como direito e dever do Estado, que assume como princípios a integralidade, a universalidade, a equidade e a intersetorialidade, que tenta trabalhar na perspectiva da promoção e que se constitui em redes de atenção. O nosso Sistema Único de Saúde no Brasil, dentro das redes de atenção, teoricamente prioriza a unidade básica de saúde,
mas entendendo toda uma rede: hospital, hospital dia, ambulatório, centros de atenção psicossociais, centros de atenção ao diagnóstico e à terapêutica, centros de convivência, atenção domiciliar, núcleo de atenção à saúde da família. É para esta rede que compõe o Sistema Único de Saúde que, né, olhamos para a formação de especialistas no Brasil. Uma outra característica, né, muito do Brasil neste momento é que o nosso panorama atual, né, temos hoje no Brasil 357 cursos de graduação em medicina. Em número de cursos, somos os vice-campeões mundiais. Só perdemos para a Índia, né, com uma população 6 vezes maior do que o Brasil. Oferecemos mais de 35 mil vagas anuais para estudantes cursarem medicina. Projetamos para, dentro de 3 anos, uma projeção, projetamos uma população de mais de 200 mil estudantes cursando medicina no território nacional. Nos guiamos, em relação à graduação, por um documento chamado Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, que propõe para o nosso país que a graduação, o pregrado, no caso, tenha como meta a formação de médico generalista propositivo. Desculpem. Propositivo e resolutivo. É nesse contexto, não é, que nos preocupamos. Não é, a quantidade nossa de médicos sendo formados e que caminhem para a especialização ou não, nos confronta com a qualidade. A qualidade que estamos oferecendo na graduação e, não é, a proposta de formação de especialistas. Somos hoje, no Brasil, 55 especialidades médicas e 59 áreas de atuação. Não é? Aqui, considerando, não é? Pediatria, uma especialidade. Cardiologia pediátrica, nefrologia pediátrica e assim por diante, são áreas de atuação. Não é? Temos, então, 55 especialidades e 59 áreas de atuação. O reconhecimento da especialidade médica em nosso país é definido de maneira conjunta pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira e por uma comissão chamada Comissão Nacional de Residência Médica, a CNRM, que cuida das condutas comuns à criação e reconhecimento das especialidades médicas em nosso país. Como estamos formando, não é? Como os nossos médicos obtêm o título de especialista? O meio mais tradicional na formação de especialistas no Brasil é a residência médica. Residência médica de um tempo mínimo de 2 anos, mas que varia de 2 a 6 anos, conforme a especialidade. Mas também o título de especialista se dá por meio de exames periódicos,
aplicados pelas sociedades de especialidade. Então, a residência, treinamento em serviço, treinamento intensivo em serviço, no mínimo 2 anos, é uma forma de se tornar especialista, ou exames nacionais, não é, a partir das sociedades especializadas. Todo este, consideramos a residência médica uma pós-graduação lato sensu, e consideramos no Brasil como padrão ouro na formação de médicos especialistas. Aqui no Brasil, essa residência criada em 1944, mas só regulamentada 3 décadas depois, em 1977, quando foi criada a Comissão Nacional, não é, e que passou, então, a controlar, a legislar sobre todo este processo. A Comissão Nacional de Residência Médica no Brasil, então, regula, supervisiona e avalia as instituições que ofertam residência. Instituições estas, universitárias ou não. Então, a partir das próprias universidades, mas também a partir de hospitais, né, que reúnam os requisitos mínimos. A regulação das instituições e dos programas de residência médica deve considerar a necessidade de médicos especialistas do país, indicada pelo perfil socioeconômico da população, que, por sua vez, deve estar em consonância com os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. O poder público, por meio dos Ministérios da Educação e o Ministério da Saúde, é praticamente o único financiador das bolsas de residentes no país. Muito poucas instituições entram neste financiamento. Não é? O financiamento da formação de especialistas, diferente da graduação, o financiamento da formação de especialistas no Brasil, via residência médica, é feita pelo poder público. As vagas. Como estamos hoje, em termos de Brasil? Veja, vamos formar 35 mil médicos por ano. Hoje, né, esse dado é de 2020, tínhamos 56 mil vagas para a residência, para a formação de especialistas. Essas 56 mil não são vagas de entrada no sistema, é o total de vagas financiadas. Não é? Então, se nós formos pegar que a residência tem o primeiro, o segundo, às vezes o terceiro e o quarto ano, né, a gente vai cair, né, para próximo de 30 mil vagas para entrada no sistema. Estas vagas, por incrível que pareça, elas não são ocupadas, não são todas ocupadas. Nós temos uma ociosidade média de 29, 30% de vagas que não são ocupadas. Por que não são ocupadas? Em cima dos últimos movimentos de ordenar a formação de médicos no país e que precisávamos aumentar a formação de médicos de família e comunidade, não é? Não temos tido, não é, uma demanda ao número de vagas que ofertamos. Por outro lado, não é, a residência, de uma forma geral,
passa por um processo seletivo enorme para os nossos recém-formados, os nossos médicos egressos. De toda esta situação, a distribuição de vagas, né, todos que conhecem o Brasil sabem, né, do seu tamanho, da sua diversidade, né, da sua heterogeneidade em relação às várias regiões, e nós temos uma distribuição de vagas, né, de residência ainda com importante desigualdade de distribuição. Elas se concentram em determinadas regiões do país, de maneira muito especial, né, esta região de São Paulo, a região sudeste, a região sul, não é? E com poucas vagas para regiões mais distantes, como a região norte, a região nordeste e centro-oeste. Precisamos, neste momento, como um grande desafio na formação de especialistas no Brasil, avançar numa mudança de rumo, né, que permita uma regulação melhor ainda da formação de especialistas, por meio da indução de abertura de vagas, né, em determinadas especialidades e regiões. Mas isto não, a dependência não é só abrir a vaga, né? Porque nós passamos por outros fatores que fazem com que, mesmo tendo a vaga não, acaba não sendo ocupada. Desafios pela formação de médicos especialistas, precisamos no Brasil, em áreas básicas e de algumas subespecialidades, não é, que do ponto, nos falta, não é, cobertura nacional. Precisamos avançar na definição de indicadores de necessidade de médicos generalistas e especialistas, que se fiquem cada vez mais sensíveis às características do país, com a singularidade de cada região, estado, município, e com a singularidade do modelo assistencial. Avançamos muito, mas temos muito a avançar. Não é? Avançar na perspectiva de formar especialista nesta diversidade. Diversidade territorial, diversidade socioeconômica, diversidade cultural, não é? A própria cultura ainda, não é, às vezes chama para um tipo de médico que não é o médico que o mercado ou o mundo do trabalho demanda. Ao mesmo tempo, só quase que terminando a minha fala, não é, em tempos de pandemia. A pandemia que o ano passado, né, nos pegou, né, nos pegou muito despreparados, né, do ponto de vista dos centros de formação, tanto de especialistas quanto de na graduação, nos pegou muito despreparados e significou, né, um grande prejuízo à formação de quem estava em processo formativo. A pandemia, durante o ano de 2020, mudou, sem dúvida nenhuma, né, os cenários de prática para a formação de especialistas. Né? E este ano, 2021, que imaginávamos que íamos tentar voltar e avançar, né, estamos ainda em plena pandemia. Né? Isto para a formação de especialistas é sério, né? Porque, né, ao mesmo tempo, o Sistema Único de Saúde está extremamente sobrecarregado pela pandemia, né? E, com isto, né, procedimentos eletivos, internações hospitalares necessárias para a formação de especialidades, né, estão, neste momento, muito comprometidos.
É nesse contexto, né, que nós estamos. Estamos avançando? Estamos. Mas com perspectiva aí de uma terceira onda, né, assustados, mas ao mesmo tempo esperançosos, né, porque estamos com a vacina, mas ainda com uma cobertura muito baixa. Estamos hoje com uma cobertura ainda muito baixa e um ritmo de vacinação aquém do que nós precisávamos. Enfim, a formação de especialistas no Brasil é um desafio. É um desafio, como acho ser, né, em todos os locais. Neste momento, esta formação de especialistas passa, né, por uma. Nós aqui fazendo uma metáfora por uma tempestade, né? Mas aqui trazemos a reflexão, né, de Murakami, que diz que quando a tempestade tiver passado, mal te lembrarás de ter conseguido atravessá-la, de ter conseguido sobreviver. Nem sequer terás a certeza de a tormenta ter realmente chegado ao fim. Uma coisa é certa, quando saíres da tempestade, não serás a mesma pessoa, porque exatamente esse é o sentido da tempestade, né? E é assim que nós queremos ver, olhar e o que nós estamos discutindo neste momento. Fechando a minha fala, não poderia deixar de, como presidente da Associação Brasileira de Educação Médica, convidar a todos para o nosso 59º Congresso Brasileiro de Educação Médica, que será também realizado pelo segundo ano consecutivo no seu formato online, em função da pandemia. Muitíssimo obrigado, muitas graças, a todos. Muchísimas gracias, doctor Nildo Alves, por vuestra tan clara y interesante presentación. A continuación tenemos la presentación de una ponente muy destacada, es la doctora Genevieve Moinoux. Ella es presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Facultades de Medicina de Canadá. Ella es médico de la Universidad de Ottawa y completó su residencia en pediatría en el Hospital para Niños de la Universidad de Toronto. Es profesora del Departamento de Pediatría y Medicina de Emergencia de la Universidad de Ottawa y ejerce la medicina de emergencia pediátrica en el Hospital para Niños del Este de Ontario. Durante su desempeño como directora de pasantía pediátrica y directora del programa de medicina de emergencia pediátrica, fue nominada como presidenta honoraria de varias promociones de graduados, lo cual refleja su grado de adherencia y de liderazgo ante las generaciones que se forman. Y por este motivo, su universidad estableció un premio de liderazgo en la Facultad de Medicina a su nombre, ¿no? E incluso le otorgó el premio de distinción de la Facultad de Medicina en el año 2010. En tal sentido, doctora Genevieve Moinoux, el auditorio es suyo. Thank you very much. Muchas gracias. I apologize. My presentation will be in English. I hope that for those who need it, the translation is available. Can you see my slides? Sí, se ven correctamente y hay traducción. No se preocupe, doctora. Good. So you can see my slides. Thank you very much. Thank you so much for the kind invitation to your conference. And it's such a pleasure to speak to you this afternoon on the continuing education of physicians in Canada and the organization of this education over the years. So I love presenting to a Peruvian and Pan-American group. We have very much in common with our colleagues in Peru, not only our flag, but also
Much of our population is very similar. We are a little bit bigger, so we certainly have issues of being able to provide care to our to Canadians who are in the more northern sections of our country. And what you'll see represented here, we have 17 faculties of medicine in Canada represented by the red dots here. And we have distributed campuses, and much of the education and the clinical experiences are in the southern part of our country, but we do have opportunities in the north as well. Tenemos algunas oportunidades en el norte, algo en lo que tendremos que trabajar también. Y yo creo que a ustedes quieren saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué queremos mover, seguir hacia adelante, llevar hacia adelante la formación médica de los médicos. Creemos que es muy, muy importante para las generaciones futuras. Y esa es mi primera nieta que nació hace 17 años. Realmente es la razón por la que creo que hacemos lo que hacemos. En Canadá, nuestra educación médica, sistema de educación médica, el currículo y la estructura que tenemos que evalúa a la competencia de los médicos se basa realmente en un marco que yo creo que ustedes ya conocen, que se llama HangMeds. La pericia médica está en el centro, pero siempre nos enfocamos en todas estas áreas. Creemos que todas son importantes y también presentan oportunidad para una educación continua y especializarse en las carreras. En Canadá también hemos estado muy, muy inspirados por las palabras de la Organización Mundial de la Salud, que nos manda que aseguremos que las escuelas médicas sean realmente importantes como centro del país, que sean apoyadas por el gobierno federal, y producimos documentos muy similares sobre la responsabilidad social. Aquí esto es el documento que se ha traducido a varias lenguas. Definitivamente están relacionados con la educación de los residentes y su educación continua y su desarrollo más avanzado, pero claro, enfocado siempre en la responsabilidad social. En Canadá tenemos un sistema de educación médica que está muy regulado, y el gobierno, los reguladores del gobierno están muy comprometidos en asegurar que toda la educación y el cuidado que se les dé a los pacientes sea de alta calidad. Algunos de ustedes ya deben saber que nuestras escuelas médicas está establecido de para ingresar a la escuela médica debes de tener ya algún tipo de entrenamiento universitario, casi 2 o 3 años, y luego haces escuela médica que es de 3 a 4 años. Luego de la escuela médica eres un doctor en medicina, pero no eres aún capaz de practicar. Debes ir a la residencia para después de practicar la residencia médica, después de la escuela de medicina, tienes que pasar a la residencia, que puede ser en medicina familiar, puede ser un especialista de medicina familiar, recibir especialidad por 2 o 3 años, otras especialidades vas a recibir entrenamiento por unos 3 o 5 años antes de que vayas a una subespecialidad. Cuando termines tu programa de residencia, luego tienes que ir puedes tomar el examen para licenciarte de los centros reguladores, pero también tienes que pasar por una certificación desde el colegio regulatorio en medicina o en cualquier otra, en medicina familiar o en otra especialidad. Esos son los requerimientos para ser un médico practicante totalmente licenciado de manera con práctica independiente. Y voy a explicar un poquito más sobre los requerimientos después. Una vez que tú tienes ya la práctica, debes continuar demostrando tu capacidad, tu competencia
como un médico practicante. Así que hablamos sobre la educación médica continua de los médicos en este punto. Y de nuevo, para nosotros es más que solo conocimiento médico. Yo practico pediatría, pero también tengo que demostrar no solo mi capacidad, sino más allá de ella. No solo tratar la práctica clínica pediátrica de mi campo, pero también podría relacionar mi educación a otras áreas, también en como nosotros hablamos todo esto como el rol médico más allá de la experiencia profesional. Nos vamos a enfocar en discutir sobre el desarrollo continuo de los médicos. De nuevo, esto es la profesión médica en práctica. Y lo que tenemos aquí es que hay muchas maneras de mirar la importancia de la educación continua profesional. Desde el punto de vista del gobierno, es muy importante, de nuevo, desde su rol de protector del de la ciudadanía, enfocarse en la seguridad del paciente, así como en la interdisciplinariedad. No somos solo médicos aislados, pero tenemos otras disciplinas al lado, y por supuesto eso también asegura que la manera en que el doctor mantenga su competencia tenga que hacerse de una manera que sea afrontable para él. Así que realmente estamos hablando de un aprendizaje de por vida. En Canadá solo consideramos que la actividad que sean de actividad de continuas en la vida cuando son programas acreditados. El enfoque aquí es no solo que todos los médicos practicantes necesitan tener un programa de residencia acreditado en uno de nuestros 87 diferentes especialidades, incluyendo medicina familiar, pero también el aprendizaje a lo largo de su vida debe ser en un programa que debe ser acreditado. Deberíamos poder confirmar que estos programas, ese aprendizaje, es de buena calidad. Y hay muchas organizaciones nacionales en Canadá que están involucradas en asegurar estos programas de calidad que existan, y están alistadas acá. Asociación de Facultades de Medicina de Canadá es la más importante, pero como pueden ver, hay realmente muchas más. Está a través de toda nuestra comunidad. Hay organizaciones internacionales en las cuales recae la responsabilidad de asegurar que los médicos practicantes sigan siendo competentes a lo largo de toda su carrera y desempeño. Así que, desde nuevo, para que nuestras escuelas médicas entiendan, es importante que en Canadá, que todos los cursos que presentan estas escuelas médicas son diferentes de universidad a universidad, sí, pero los programas de residencia son parte de, están conectados a través de las facultades del grupo de médicos de las instituciones. Y las facultades de medicina están involucradas también en involucrar el aprendizaje continuo. Tenemos un grupo acreditado para asegurar la educación continua casi siempre en las facultades de medicina, que deben asegurar que los programas que vienen de nuestras facultades sean de buena calidad. Mi organización es la secretaria del cuerpo de acreditación para la capacitación continua de los médicos. Así que para nosotros es importante que nuestro proceso de acreditación sea transparente y responsable, y con la meta de asegurar tener buena calidad en los servicios prestados. Estos son los estándares básicos. Aquí es sobre entender el liderazgo de la organización, y luego también tenemos el dominio del programa educativo, que es fuerte, que promueve el autoaprendizaje. El contenido y la entrega se hace usando las
evaluaciones necesarias y también hay una regulación médica externa en los programas, lo siento, así como las mejoras continuas, hay revisiones regulares del programa mismo. Eso es un poco la parte de la estructura, pero desde la perspectiva de cada médico, es su propia responsabilidad asegurarse que mantengan su competencia. Y desde el punto de vista del médico, quieres poder participar en actividades que sean de fácil acceso, que sean accesibles y, por supuesto, que estén basados en las necesidades que tengas, en sus prácticas, así como la habilidad de la necesidad de la transmisión de buen conocimiento. Así que cada médico en Canadá debe ser un miembro certificado de la Escuela de Médicos de Canadá, del Colegio Médico de Canadá. Tenemos 86,000 médicos en Canadá. La mitad de ellos son doctores de familia. Y este colegio certifica a los doctores de familia y el otro que también asegura el mantenimiento de la certificación de los doctores de familia. Y para las otras especialidades, por ejemplo, para mí como pediatra, es el Royal College de Canadá. No solo nos administra los exámenes, pero también asegura que nosotros mantengamos nuestra competencia como pediatras. Así que, de nuevo, para el Colegio de Doctores de Familia está este colegio y luego para los demás tenemos al Royal College de Canadá. Y para otros deberían ir a su colegio para poder mantener competencia. Así que el otro grupo que está muy comprometido en el desarrollo profesional continuo es, de hecho, lo que llamamos los reguladores. Estos son los cuerpos, los organismos que deciden si un doctor puede estar licenciado para ser practicante o no. Y ellos se enfocan mucho en la seguridad del paciente para representar al público. Así que están muy enfocados en la competencia y la revalidación. Como los médicos se aseguran de que continúan teniendo formación y competencias. Así que el Cuerpo Nacional de Canadá es también el cuerpo regulatorio en cada de las provincias. Las siglas son FMRAC. Así que los médicos están libres de escoger a qué programa de desarrollo profesional quieren unirse basado en sus propias necesidades, en su práctica. Y depende del doctor demostrar que se mantienen al día, que están actualizados, que están tomando los programas que necesitan para su práctica médica. Si un doctor tiene privilegios que un hospital le brinda, también el hospital va a tener sus propios requisitos específicos que necesitan recibir las pruebas o los documentos que, de hecho, para poder darle los privilegios a cualquier doctor en un hospital. Por supuesto, acá vamos a ver los requerimientos de cada hospital, de cada organización u universidad. De nuevo, las universidades tienen sus propias formas. Ellas requieren que se llenen requerimientos anualmente para mantener la licencia de médico. De nuevo, lo único que debería ser aprobado o aceptado. La única actividad que están acreditadas son esas, ¿no? Así que es muy importante mantener la calidad. Así que, ¿qué quieren los pacientes? Los pacientes quieren asegurarse que sus doctores se mantienen actualizados, que hay un indicador de calidad. Pese a que apoyan la práctica indisciplinaria, es sorprendente cómo los pacientes quieren su doctor de familia, quieren acceder a un especialista también.
tenemos muy, muy buenos doctores médicos, asistentes médicos, pero ellos quieren su doctor ahí. Y esto es cómo lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Que podamos poder proporcionar el mejor cuidado a nuestros pacientes. ¿Cuál es el futuro para nosotros, para la educación continua médica de los médicos en Canadá? De nuevo, las mismas organizaciones que ven aquí, su tarea es continuar guiándonos en la mejora continua, en el desarrollo profesional. Han creado una coalición para el estudio médico y la práctica, en la mejora de la práctica. Esto surgió como resultado de nuestro reporte de educación médica futura en Canadá el 2019. Lo que tratamos de hacer aquí es apoyar a la práctica de los médicos y mejorar la práctica y la calidad también para la salud de los canadienses. Es una iniciativa a largo plazo y aquí el paciente está en el centro, así que continuamos tratando de brindar el mejor cuidado a nuestra población. Nosotros sabemos que tenemos muchos retos ahora con la pandemia y el COVID. Tenemos muchos retos sobre el cuidado virtual. ¿Qué significa un cuidado virtual para los pacientes y para un médico? Para la calidad, necesitamos adaptarnos, definitivamente, no hay duda, pero creemos que vamos a ser capaces de hacerlo y asegurarnos de mantener el mejor cuidado para nuestra población. Yo termino con una foto de mis nietos. La bebé que vieron al principio tiene ahora 17 años, pero aquí esta fue la última vez que estuvieron juntos. Ya tienen así casi 6 meses. Esta es la razón por la que yo hago lo que hago. De nuevo, muchas gracias por su atención y realmente aprecio ser parte de esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Manu, por esta interesante exposición que solo nos ha compartido sus experiencias y conocimientos, sino propiamente las motivaciones que la llevan a seguir trabajando en esta mejora continua de la calidad de la educación en salud. Seguidamente vamos a invitar a nuestro último ponente. Cabe señalar, doctora Manu, que las preguntas las vamos a hacer en la etapa final para los tres ponentes. Y vamos a pasar a invitar a nuestro tercer y último ponente, el doctor Juan Carlos Mesa. El doctor Mesa es médico especialista en medicina interna y medicina intensiva de la Universidad de San Marcos, y tiene una maestría de gestión en salud y una maestría en educación, la segunda hecha en la Universidad de San Martín de Porres. Él ha sido jefe del Departamento de Medicina Crítica del Hospital Naval del Perú y actualmente justamente se desempeña como delegado académico de residentado médico en la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres. Es actualmente coordinador de la red de gestores de residentado médico de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, lo que evidencia su trayectoria y compromiso en la educación de profesionales que buscan acceder a una especialidad en nuestro país. Es miembro también de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y de la Academia de Medicina de las Fuerzas Armadas y representa a la Universidad San Martín de Porres, tanto ante CONAREME como ASPEFAN. Por lo tanto, doctor Mesa, usted es de casa y lo invitamos a compartir sus experiencias con este distinguido auditorio y en esta distinguida mesa. Adelante, doctor Mesa. Sí, muchas gracias, doctor Carmen. A través suyo, agradecer a ASPEFAN por esta gentil invitación. Voy a exponer un poco de la experiencia de residentado médico bajo la óptica de la red de gestores de ASPEFAN a la cual pertenezco. Me permiten compartir mi exposición. Si me habilitaran la capacidad para compartir la pantalla, por favor. No la tengo habilitada.
En la primera parte de mi exposición, voy a hablar un poco sobre un poco en números, cómo estamos en el recintado médico y en las funciones. Y en la segunda parte voy a tocar un poco de qué hemos hecho como APEFAM para apoyar, sobre todo en plena pandemia, al recintado médico. ¿Me confirma que está bien la presentación? Es correcto, doctor, se ve bien. Muchas gracias, doctor Carmen. Recintado médico en el Perú, estamos conformados con un sistema. Este sistema está regulado por una ley de recintado médico que se conoce como el Sistema Nacional de Recintado Médico, ¿no? Este espacio congrega a las universidades que tienen recintado médico y las sedes docentes donde se hace recintado médico, junto con entidades representativas como APEFAM, el Colegio Médico y la Asociación Nacional de Médicos Residentes del Perú. Lo dirige un consejo, que es el Consejo Nacional de Recintado Médico, que es CONAREME, y los títulos solamente los brinda la universidad, ¿no? A través, actualmente, del año 2014, en una formación escolarizada. Anteriormente siempre ha sido la universidad, pero había una formación que era por competencias. Se ingresa al recintado médico a través de un proceso de admisión que lo está a cargo de CONAREME y lo ejecuta las facultades en un proceso único, anual y descentralizado. Estas son las normas que rige el recintado médico. Tenemos una ley, la más actual, 2016, ¿no?, con su reglamento, y la primera salió en el año 76. Tenemos 45 años viviendo en formación de recintado médico. Sobre esto ya tenemos las disposiciones que da el Consejo y tenemos estándares, estándares mínimos de formación y estándares mínimos institucionales, o sea, lo que requieren instituciones para poder trabajar y también para parte de las universidades. Esta es la estructura que tenemos. Hay un consejo, ¿no?, que dirige todo lo que es recintado médico, un comité directivo. Hay un consejo recintado médico en cada región del país, tenemos 24 departamentos, y hay un comité de sede docente en cada hospital. En cada hospital hay un grupo, ¿no?, un comité que ve el recintado médico en ese hospital conformado por representantes de las universidades conjuntamente con los departamentos o servicios de recintado médico, y lo dirige el director de ese hospital. Actualmente, a nivel nacional, tenemos 81 programas autorizados por CONAREME, tenemos 22 facultades de medicina que tienen recintado médico, porque hay muchas más facultades, 7.169 residentes, esto hasta enero de 2021, cabe decir que ha habido algunas renuncias en este espacio de la pandemia, 179 sedes hospitalarias acreditadas como sedes docentes, las acredita CONAREME, y 11 departamentos del país con universidades con recintado médico, de las 24 que tenemos, 24 departamentos. Tenemos estándares mínimos de formación, que es nuestro marco de referencia nacional, que lo hace CONAREME y lo hace un comité, y ese comité lo preside APEFAM, ¿no? Y cada universidad toma este marco normativo para hacer su programa de recintado médico en base a sus estándares. Y en la actualidad, por pandemia, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que es la SUNEDU, ha permitido hacer un poco de docencia virtual. Y entonces se creó un espacio que de pronto no conocíamos, no decíamos a tiempo completo, ¿no? Y hemos crecido en ese espacio, en recintado médico también. Esto es un poco en números, cuántos residentes ingresan por año, es las columnas naranjas, ¿no? En este año hubieron dos procesos, en el 2014 y 2015, pero habitualmente ingresan en promedio entre 2.500 a 2.600 residentes. Lo que está en celeste son los postulantes, o sea, tenemos una brecha importante por cubrir. En este año va a haber 3.016 plazas, un esfuerzo nacional, indudablemente, para cubrir el tema de pandemia. Y en plomo son los ingresantes, que también tenemos una brecha entre lo que ofertamos y los ingresos. Esto principalmente porque se promueve una plaza de tipo que se llama cautivas, que solamente es para un personal exclusivo donde labora en un sector, ¿no? En recintado médico en nuestro país tenemos especialidades de 3, 4 y 5 años. 5 años es cirugía de tórax y neurocirugía, el 4 años es medicina oncológica y cirugía oncológica, y la mayoría son de 3 años. Y su especialidad es de 2 y 3 años, y todo es a través de un programa, y obviamente en docencia en servicio, ¿no? Donde entra un médico cirujano, sale con título de especialista, o un médico especialista y sale con título de su especialidad, ¿no? Obviamente en base a competencias, las cuales tenemos que seguir, ¿no? Aquí traigo un poco lo trabajado por APEFAM. En el congreso anterior, el 100-2019, que fue el quinto congreso, el lema fue integración e innovación
para una educación médica de calidad. Y fue el encargo que recibimos porque se creó justo la red de gestores de ASPEFAM, ¿no?, en forma ya más fuerte, y un grupo de trabajo en lo cual lo conformamos una buena cantidad de gente, ¿no?, de tutores, nos pidieron esto, que hagamos algo que es integre y que innove. Entonces, dentro del análisis conversábamos en el grupo y decíamos, bueno, ¿y quién participa en la formación de residente en la sede docente? Es docencia y servicio, o sea, es todo, ¿no? Y a la cabeza se nos viene siempre el tutor de residentado. El tutor es el docente que la universidad contrata, ¿no?, y con vínculo académico para dirigir al residente. Pero cuando uno analiza realmente este tema, no es el único, ¿no? Están el coordinador de especialidad, están los especialistas que están en el servicio, docentes de servicio, están otros especialistas que rotan con él, sus residentes, sus los internos, enfermería, en fin. Hay todo un contexto, hay todo un servicio que finalmente el residente toma información de ese espacio, ¿no? Este es el mapa del Perú. Para mostrar un poco dónde estamos, 33 millones de pobladores, 24 departamentos, tenemos una diversidad cultural, geográfica y climática y económica, y tenemos 22 universidades con residentado médico. Pero como ustedes pueden ver, no todas las regiones tienen residentado médico, al menos por una universidad local, pero sí algunas aledañas brinda. De las 22, 9 se concentran en Lima, ¿no? Y luego hay muy pocas en las regiones. Y esto se traduce cuando queremos ver un poco cómo están los residentes. Medicina intensiva, que es mi especialidad, sí hay solamente 175 residentes en el sistema. Esto es el año 2019, pues un análisis de esa época. Y como ustedes pueden ver, se va a los sitios donde hay universidades y más se concentra en Lima, de los 175. Pero encontramos, no solamente en esta especialidad, sino en otras, que había regiones como Ica, por ejemplo, que tiene un solo residente en medicina intensiva, o tres en el Cusco, o tres en Ancas, o tres en Cajamarca. Entonces, ustedes se imaginarán cómo se sentirá este pobre residente que se encuentra solo en una sede docente, ¿no?, sin nadie con quien conversar. Actualmente con los asistentes es otro nivel, ¿no? Un QR siempre es importante porque uno puede tener un nivel de conversación distinta, ¿no?, y con distintos intereses. Entonces, era un punto que teníamos que comenzar a ver cómo poder unirlo, cómo poder poner ese residente en contexto y en comunicación con el resto. Y indudablemente las redes lo podían conseguir, o sea, era cómo hacerlo. La pregunta que se nos hicimos fue, bueno, ¿y quién puede integrar a la mayoría de los formadores, ¿no? Los servicios son similares en el país, los conocimientos son homogéneos, ¿no? Las destrezas pueden ser realizadas de forma homogénea, y bueno, encontramos efectivamente que ASPEFAM es el sitio exacto donde estábamos para poder integrar, ¿no? Para poder integrar porque están todos los decanos de las universidades que tienen residentado médico, están todos, ¿no? Y consideramos, y es importante, involucrar a las sociedades científicas en la formación, porque actualmente no hay ningún tipo de vínculo, digamos, en forma totalmente, ya hasta un documento que lo vincule a educación. Y nuestra propuesta fue, hay que vincularlos con un tipo de documento que pueda decirse que esta persona también apoya la docencia que lo hace, docencia de servicio, ¿no? ¿Los servicios son similares en el país? Pues definitivamente que no. Cada uno tiene unas fortalezas y equipamiento distinto. ¿Los conocimientos son homogéneos? Probablemente no, pero no lo estamos midiendo. Entonces, una cosa que queríamos era medir cómo estaba el residentado médico en distintos puntos de las regiones, como ustedes han visto que es muy heterogéneo. ¿Las destrezas pueden ser realizadas en forma homogénea? Bueno, tampoco. Las sedes no tienen los mismos recursos, o no necesariamente. Y para eso existe en el sistema ya las rotaciones externas. Un residente no solamente hace sus 3 años en el hospital, sino puede rotar hasta un 40% fuera de acuerdo al plan que uno tenga, porque hay especialidades pues, que uno tiene, ¿no? Pero aún salir a rotar no es tan fácil, ¿no? Entonces, a propósito de esta editorial que hicimos con mi decano, el doctor Fran Lizazo Caparó, que fue publicado, que hablamos y vimos un poco en el 2018 el uso de redes y nodos para optimizar las competencias en medicina en el siglo XXI, lo que la tecnología ya estaba hace un tiempo atrás, ¿no? Y había que explotarla. Comenzamos a ver este tema en residentado médico. ¿Y cuál es el concepto? El concepto es de que Internet es una red, es donde fluye la información, donde ustedes cuelgan información, y lo que necesitamos es tener nodos, nodos de conocimiento, en este caso en residentado médico, ¿no? Teníamos que ver la forma que todos los residentes del sistema se puedan unir en nodos por especialidades. Y no solamente con sus QR, sino también con los
tutores y también con los asistentes que hacen la especialidad. Hacer el espacio que les permite a ellos unirse porque ellos se enlazan muy fácilmente en la parte, digamos, en la red, ¿no? En nuestro país, la normativa nos pide que haya un tutor por cada 5 residentes. Esta normativa y se cumple, pero como conversábamos, no solamente el tutor es el único eje. También están los médicos especialistas que están en un servicio. Y pueda que haya más de 5 residentes, pero habrá más tutores y más especialistas, pero un poco es el concepto. Entonces, nosotros teníamos que unir, ¿no?, a estos residentes, imagínense al único residente de ICA con el resto. Y viene el concepto de buscar un lugar de encuentro en la red, hacer un nodo en las especialidades, que les permita no reemplazar a la universidad definitivamente ni al programa, pero apoyar a este sistema, ¿no? Buscar un lugar de encuentro en la red donde estén unidos todos los tutores con sus residentes, con sus médicos asistentes y que puedan intercambiar ideas en una especialidad. Y esto se llama aprendizaje colaborativo en la red, en nodo de especialidades. Y es como nace el concepto de un lugar de encuentro que en quechua se llama tinku, la quechua, como un aprendizaje colaborativo en la red en nodo de especialidades. Es decir, juntar por especialidad a los residentes de todas las universidades, a los tutores y a los médicos especialistas. Dar ese espacio libre, voluntario, gratuito, ¿no?, que APEFAN lo ha podido canalizar para que puedan tener esas opciones. El equipo que trabajamos, seguimos trabajando en este tema, me acompaña el doctor Segundo Cruz, hay un educador, el licenciado Pastor, hay 2 ingenieros, ¿no?, informáticos, el ingeniero Quispe, el ingeniero Oriundo, hay un comunicador, el licenciado Coronado, una secretaria, la señorita María Arrieta, y un multimedia, carrera multimedia, que es el Sergio Cornetero. Trabajamos en el diseño, ¿no? Y lo que llevamos justo en este congreso 2019, porque estoy hablando un poco de esa época, fue en varios puntos que ustedes pueden ver ahí, como ver mejorar las competencias, hacerlo ya por programas por competencias, que estamos en ese proceso en CONAREME, con APEFAN, programas en las universidades con un cuerpo único, porque encontramos mucha disparidad, estandarizar las herramientas de evaluación, que es un tema también, cada universidad tiene diferentes tipos de evaluaciones, rotaciones estandarizadas y un apoyo docente virtual con mensaje colaborativo, el proyecto TIN. Integrar a la sociedad científica, que le hemos logrado un poco en este tiempo, y mensurar los resultados con indicadores de calidad. ¿Cómo nos planificamos? Bueno, dijimos, hay que pensar cómo hacerlo ahora, ¿no? En 2019 queríamos hacerlo para julio de 2019, porque esto fue en mayo, fue imposible hacerlo en un corto tiempo. Y la estructura de este programa TINCU tiene 4 pilares. El primer pilar es el caso clínico, el caso problema, donde colgaríamos en espacio virtual por especialidad, con todos los residentes y tutores, un caso clínico de la especialidad para que se discute en forma sincrónica, en un foro, ¿no? Un foro donde podían ser calificados por los tutores con una rúbrica de calificación, la cual se hizo. La otra columna son las teleconferencias, donde discutiríamos en línea este caso clínico y donde también pondríamos, indudablemente, conferencias de la especialidad, pero con un programa que permita cumplir las competencias en forma ordenada, ¿no? Hemos visto un encanto que hemos trabajado un poco esto y otras asociaciones, usar el dominio para que en cada mes o cada cierto tiempo se toque sobre ese dominio en la parte cognitiva y también discusión de casos clínicos. Es lo que hacemos el día a día, ¿no? Aprendemos discutiendo casos clínicos, viendo y trabajando. Una columna, foro libre, en el cual cualquier residente o tutor podría poner algo para discutir, y un foro diferenciado. Un foro diferenciado para los tutores y especialistas, donde estén ahí, dentro de este gran espacio, donde puedan conversar sobre la mejora de calidad de la especialidad, ¿no? Pero no solamente con una universidad, sino todas las universidades junto con las sociedades que correspondan, ¿no? La última columna es un espacio para un repositorio, una biblioteca de ese grupo, ¿no?, de esa especialidad, donde los residentes, tutores y asistentes podrían guardar información para poder verla, información relevante, y no tenía que ir a la red y buscar, porque hay una gran cantidad de información que de pronto no es muy útil, ¿no? Bueno, ¿y cómo comenzar? Escogimos especialidades no tan grandes, escogimos las especialidades que son críticas: medicina intensiva, medicina pediátrica, medicina de emergencia y desastres y neonatología. Se incluyó otorrino por el tema quirúrgico, a solicitud de la especialidad. Empezamos a comenzar con esta cantidad, 543 residentes. Estas son las unidades que tenían las especialidades.
y para esto había, hay 123 tutores para esos residentes, pues hizo el cálculo, y bueno, tenía que capacitarlos, ¿no? Y fue uno de los problemas que tuvimos, o sea, capacitar a un tutor que no está acostumbrado a la virtualidad era, es todo un reto. Hicimos un par de cursos para ello, ¿no? Y la participación era voluntaria. Teníamos que medir el impacto de lo que estábamos haciendo, porque lo que no se mide no se puede ver si vamos bien o vamos mal. Apostamos por una encuesta de percepción basal, ¿no? Antes de comenzar, y una post-implementación. Y deseamos muy fuertemente una autoevaluación en línea, en forma simultánea en el país, anónima, por especialidad y año, al inicio del programa y al término del programa, que es anual. En nuestro país comenzamos el rentado médico en el mes de julio, ¿no? Pensamos iniciar en noviembre del 2019, de hecho no pudimos, ¿no? Era bastante trabajo, ¿no? No había dimensionado realmente un poco el tema de la virtualidad para nuestros tutores, porque teníamos que convocarlos, hacer una base de datos, capacitarlos, ¿no? Buscar responsables en cada área, y no fue fácil, eso nos retrasó un poco. Y el proyecto quedó finalmente con objetivos claros, ¿no? Aprendizaje colaborativo, casos problemas por especialidad, una vez por mes o cada 15 días, para convertir conocimiento, literatura, oportunidades y línea de investigación, y unirse a otros programas para la mejora. Se hizo una plataforma de campus, de ASPEFAN, en Moodle, y bueno, nos llegó el SARS-CoV-2 el mes de marzo. El primer caso fue el 6 de marzo en nuestro país, y entramos en confinamiento el 15 de marzo, que nos obligó a algo que ya estaba por salir, ¿no es cierto?, a salir más rápidamente. La puesta en marcha de TINCO fue por este motivo. Salimos el 13 de abril, a un poco menos del mes de la pandemia, con casos clínicos asincrónicos. Comenzamos con esas especialidades planificadas, medicina intensiva, NEO, medicina emergencia y desastres, y le tuvimos que sumar un TINCU de COVID para los médicos residentes y especialistas, porque ustedes saben, no conocíamos nada realmente de esta enfermedad y aún hay cosas por conocer, y un COVID para los médicos generales, ¿no? Y tuvimos buena cantidad de matriculados, porque se matriculaba en aula virtual. Medicina intensiva pediátrica no la pudimos convocar, increíblemente son 12 residentes en el sistema, pero no tiene una sociedad, fue muy difícil convocarlos, ¿no? Y otorrinolaringología tampoco la pudimos trabajar. Este es el aula virtual, está en el campo virtual de ASPEFAN, es un video cortito nada más, ahí tienen los TINCUs, ¿no? El programa TINCU, y lo que se muestra ahí es, vamos a hacer un poco lo que es medicina intensiva, están los cuatro canales, ¿no? Es la presentación del doctor Miguel Farfán, un presidente que nos apoyó muchísimo junto con el doctor Manuel Núñez, secretario ejecutivo. En los casos clínicos vemos ahí un caso clínico en el cual se cuelga el caso clínico escrito con una fotografía, un video, una tomografía, una resonancia. En este caso, el primer caso clínico fue con una placa radiográfica, un paciente con COVID, ¿no? Es un paciente del Hospital Naval, el segundo caso que llegó. Y en la participación en el foro, lo hacía con una rúbrica de calificación, esa es la rúbrica, donde hay un puntaje que máximo es 20, lo califica su tutor, y el residente ingresa a ver el caso clínico y se hace una pregunta para su año de especialidad, ¿no? Una pregunta general, él responde y se le califica, ¿no? Y una vez que él respondía a su pregunta, recién podía acceder a la pregunta del resto de los participantes, ¿no? El otro es el tema de foro libre, y finalmente se puede discutir, ¿no? Y bien, es un poco lo que hicimos. Los casos clínicos, el primero fue emblemático, siempre el comienzo uno lo recuerda con mucho cariño, fue 13 de mayo, al mes ya en la discusión de caso clínico en línea, ¿no? Por Zoom. Como comentaba, fue el segundo caso del Hospital Naval. Vinieron más casos, se sumaron casos de emergencia, el caso de neonatología, simposio. Y en los simposios, indudablemente orientados sobre todo a COVID, ¿no? Este fue el primer simposio, el 16 de abril, fue internacional. El doctor Ferrer fue el encabezó, Sebastián Huarte. Hicimos simposios también nacionales, ¿no? Este fue un simposio simpático con todos los presidentes de medicina intensiva, porque tenemos que ir a la experiencia de todos, ¿no es cierto? Luego, si veo los internacionales, que fueron muy importantes, este simposio fue quizás el más grande que tuvimos. Tuvieron 4.000 en línea y 30.000 reproducciones, porque hay gente de mucha experticia en lo que es terapia intensiva. Si seguimos con varios simposios internacionales, que nos llevó a conocer un poco mejor, en un momento muy oportuno en la pandemia,
donde inicialmente tenían una alta mortalidad porque los pacientes que iban a terapia intensiva requerían algo totalmente distinto a lo que siempre usaban, ¿no? Igualmente en emergencia, igualmente en neo. ¿Qué se consiguió? Bueno, 13 videoconferencias en la primera ola, 9 internacionales, hubieron 12.468 asistentes en línea viendo las conferencias, 112.000 reproducciones, porque eso quedó grabado y sigue grabado, y 14.000 seguidores en línea en las conferencias, ¿no? En los 5 iniciales, estos fueron los residentes que se matricularon, y estos son tutores, conseguimos un 30% de residentes matriculados y 42% de tutores de especialidades que participaron en la parte sincrónica, porque la cantidad fue en la parte sincrónica en la conferencia. Bien, y los logros entonces, pudimos resumirlo aquí, se inició el programa con 5 TINCUS, hubo una buena producción académica, los casos clínicos discutidos en modo asincrónico en foro y luego sincrónico en Zoom fueron bastante interesantes, compartí experiencias en vivo con otros residentes de otros hospitales y otras universidades, fue muy muy interesante, simposios nacionales e internacionales con buena asistencia, ha aportado el mejor conocimiento del COVID-19 en un momento muy oportuno, viene cumpliendo con su rol de apoyar a la formación de los residentes de forma virtual, que era un poco el concepto y que, bueno, la pandemia nos obligó en algo que ya veníamos trabajando, ¿no? ¿Qué metas tenemos para este año académico que comienza en el mes de julio? Incorporar a 3 TINCUS, ¿no? Estamos en ese proceso, lograr mayor participación de los tutores y residentes, superar ese 30 y 40%, hacer una autoevaluación anual de la especialidad que sirva de base para poder el impacto del programa, pero también ver cómo está el estado a nivel nacional, ¿no? Como vimos esa diversidad al principio, tenemos que ver cómo estamos, ¿no? Una evaluación, al menos de este tipo, nos puede apoyar en una visión general, ¿no? Encuesta de percepción del programa, que no, esos dos no lo pudimos trabajar bien por la rapidez con la cual tuvimos que comenzar. Añadir una sección de telemedicina, que el sistema lo permite. Añadir tareas a lecciones aprendidas, algo para que sea más fácil de poder calificar. Conformación de comité de especialidades de TINCU, ¿no? Que podamos converger, no un comité especial de la universidad, sino a nivel nacional, que lo congrega PEFAN, y programación en base a competencias que estamos trabajando. Esto, APEFAN, como les dije hace un rato, en CONAREME hay un subcomité que lo preside APEFAN, ya estamos trabajando por competencias, estamos actualizando todos los estándares, vamos haciendo 9, todavía no terminamos, queremos ir hacia 20, las 81 programas que tenemos, pero con esas 20 vamos a cubrir el 70% de todos los residentes del sistema. No es fácil, quien ha trabajado en esto sabe que es un poco laborioso y largo, pero estamos seguros que lo vamos a acabar en este tiempo oportuno. Esto quería compartir con ustedes un poco la experiencia del punto y de la gestión realizada en el SENA PEFAN en la red de gestores de recintado médico. Muy amable por haberme escuchado. Gracias. Muchas gracias, doctor Mesa, y al igual que a usted, a todos los ponentes por haber hecho un uso muy cuidadoso del tiempo asignado. Lo que nos permite pasar, invitar al doctor Miguel Vargas, secretario de este simposio, a fin que nos haga llegar las preguntas que el auditorio ha planteado. Doctor Vargas. Sí, muy bien. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas para nuestros expositores. Hay una pregunta que dice, ¿cómo construimos un plan de formación de especialistas que cubra las brechas que el contexto pandémico enudó y cuán importante debería ser el generar conductas integrales en la formación de los residentes para soportar los embates de la pandemia? Si me permiten tomar la palabra, doctor Carmen. Sí, cómo no, doctor Mesa. Es un gran reto, ¿no? Es un gran reto. La pandemia denudó bastante, digamos, muy, muy, muy fuertemente al estado de todos los sistemas de salud que tenemos y indudablemente también la parte formativa, ¿no? Se vio afectada. Un 25 o 20% de los tutores ya no podían ir a la residencia continuado normalmente. Y en ese contexto, para que tengan una idea, por ejemplo, comenzamos con 800 camas a nivel nacional, solamente 700 intensivistas a nivel nacional, y el estándar que debemos tener es de 10 especialistas por cada 10.000 camas, ¿no? Y nuestro estándar que teníamos al momento de comenzar la pandemia era 2.5. Teníamos la cuarta parte sin pandemia, ¿no? Queríamos tener, por el número de pobladores,
3.200 camas de UCI, ¿no? Y teníamos 800. Este tipo de brecha brutal que hay, ¿no? Porque deberíamos tener también 3.200 especialistas intensivistas, por ejemplo, no es fácil de poder cubrir, ¿no? Desde un ángulo académico, eso tiene que ser un plan integral nacional, ¿no? Una política que ahora lo estamos viendo muy, muy crudamente y que se está haciendo todo el esfuerzo para poder ir avanzando. Al momento estamos en 2.600 camas de UCI, de las 800 había un tremendo esfuerzo nacional, indudablemente no todos con la capacidad que quisiéramos. Estamos trabajando en la parte, al menos de la parte crítica, apoyados con equipo de trabajo, hay especialistas que dirigen al grupo en forma piramidal. En la parte formativa sí nos ha afectado muchísimo, ¿no? Porque por pandemia la ley de emergencia ha hecho que el residente se movilice a áreas donde se necesitaba por necesidad de emergencia nacional. Tenemos que reinventarnos, ¿no? Esta virtualidad cubre una parte cognitiva, un caso clínico, paciente estandarizado, también es interesante discutir, pero tenemos que ver la forma de poder convivir, hablar con la pandemia. Esta pandemia va a tomar un tiempo que se vaya, todos lo sabemos. Entonces, tenemos que ir liberando al residente, ¿no? Para que pueda cumplir sus competencias requeridas, ¿no? Tenemos que reunirnos todos, creo que lo más importante es estos espacios, ¿no? Ahora virtuales, de unirnos las universidades para buscar lo mejor de cada una y de pronto apoyarnos mutuamente para mejorar nuestro residente, para mejorar la formación, ¿no? Hay universidades que tienen muy buenas herramientas, ¿no? Háblese de lo que sería un poco simulación, mejores herramientas en algunas sedes. Es momento de compartir. Creo que si nos unimos, hacemos programas comunes, nos apoyamos mutuamente y planificamos, ¿no? Y llevamos, porque tenemos que llevar un plan hacia la parte superior para las políticas con números reales, ¿no? Con indicadores claros, podríamos ir saliendo de este proceso, que no va a ser fácil. Pero por lo menos la necesidad ya existe y cuando hay necesidad y un tremendo problema, es una excelente oportunidad de mejorar, ¿no? Sí, doctor, adelante. Creo que um plano de formação no contexto, um plano de formação para a residência, né, no contexto da pandemia, ela, né, nos chama cada vez mais a aprimorar o plano de formação para além da pandemia. A pandemia nos traz muitos aprendizados. A pandemia nos pega de surpresa em várias situações, né, e nos mostra fragilidades, né, que precisamos, a partir do que aprendemos com esta pandemia, né, procurar reforçar. Né. Um plano de formação de especialistas, né, principalmente num país tão heterogêneo como o Brasil, demanda um grande esforço de buscar pontos em comum, buscar e construir matriz de competências que se espera para cada área de especialidade, né? Buscar mecanismos de formação, né, que a pandemia colocou muito, trouxe a necessidade, né, trabalhar, né, em alguns momentos com o ensino híbrido, né, com momentos, né, de ensino remoto, né, entendendo, né, como uma situação emergencial, né, e não substitutiva. Né, mas o grande problema, né, para nós, né, é o que os residentes deixaram de aprender, não é, neste já quase um ano e três meses de pandemia. E como recuperar isto? Não é? É, na verdade, uma rede, não é? Porque se nós não prolongamos, não consideramos reposição do que foi perdido,
nós não abrimos vagas para os novos, né? E aí, né, a gente vai tendo um processo, né, bastante complexo, né, de formação de médicos para o país. Então, é realmente, né, uma situação que, né, nos colocou muito, né, em alerta, né, no sentido de, né, da necessidade de termos um plano de formação mais potente, né, para um país como o nosso. Gracias. Tenemos otra pregunta, la doctora Moniao. Dice, llama la atención de un 50% de médicos en familia en Canadá. ¿Cómo promueven y estimulan la formación de especialistas en medicina familiar? Okay, I will try. I think I understand the question. So it's about family medicine and how over 50%. ¿Y cómo el 50% de nuestros médicos son doctores de familia y cómo ellos llegan a ese punto y cómo consideramos que sea exitoso ello? Yo creo que ha sido muy saludable en Canadá que el gobierno ha promocionado el cuidado primario o el cuidado por generalistas o médicos de doctores por muchos años. Yo creo que es parte de nuestra estrategia de salud general en Canadá que promote el cuidado primario. No mencioné antes esto, pero es el gobierno que subsidia y paga a los médicos de la residencia médica en Canadá. Así que el gobierno decide cuántos médicos están en medicina familiar, en residencia, en pediatría, medicina familiar interna o cirugía. Y ahora en Canadá, en todo, 47% de todos las posiciones médicas están en residencia, medicina familiar. Esa es como está la estructura. Sabemos que al final eso va a producir ese número de médicos familiares. Y lo que es muy interesante en Canadá es que el público, cuando les preguntas qué es lo más importante sobre su sistema de salud, de cuidado de salud, dicen que quieren un doctor de familia. Ellos entienden la importancia de un doctor de familia. También quieren acceso a especialistas, pero quieren a su doctor familiar. Y políticamente, cualquiera de las dos mayores, más grandes partidos políticos de Canadá tienen como parte de su plataforma política que ellos van a establecer un sistema de salud que asegure que todo canadiense tiene un médico especialista en salud familiar. Es parte de cómo nos somos, qué es lo que creemos, cómo debería ser. Es también parte de tener un universo razonablemente estable en el sistema de salud, de cuidado médico, no importa cuál es tu ingreso, tú tienes acceso a un doctor, no tienes que pagar para ver un doctor. Yo creo que la batalla en sí es ya parte del hecho que tenemos. Esto es gran parte del éxito que tenemos. Gracias. Tenemos otra pregunta al doctor Nildo Alves. Dice, la consistencia de dos modalidades de titulación de especialistas en Brasil, ¿menoscaba el interés de participar en programas de residentado médico? No, esto no acontece. Na verdade, a grande meta, a grande procura dos residentes, aliás, dos médicos para o caminho da especialização é a residência. O título de especialista, né, ele é para situações, né, algumas situações onde o médico não fez a residência, mas fez um estágio,
ele não teve uma vaga, né, no sistema oficial de residência, mas ele cumpriu um estágio, né, em algum hospital e passa por um exame nacional. Né, passa por um exame nacional, né, que a partir do qual a sociedade lhe dá o título de especialista. Mas, primeiro, isso é exceção, e segundo, são colegas que realmente têm uma formação, né, não oficial na residência médica, mas que passa pelo exame nacional. Né? Então, esta de desviar, né, o processo formativo, tirar o interesse na residência, não acontece. Não acontece. A residência é realmente o único padrão, né, que nós chamamos de padrão ouro para a formação de especialistas. Tenemos una última pregunta acerca del Perú. Dice, en el Perú, ¿cómo trabajar las necesidades mínimas nacionales y regionales de especialistas? Entendería la pregunta de estándares de formación mínimo o de puntista formativo. Es un poco, sí, es un poco la idea. Parece que ¿podría repetir la pregunta? Sí. Dice, en el Perú, ¿cómo trabajar las necesidades mínimas nacionales y regionales de especialistas? ¿No? Partiría por un plan nacional, ¿no? Que de alguna manera sí existe en el país. En el país existe para cada proceso de admisión, sale una resolución de, nos dice cuáles son las especialidades que requiere el país, ¿no? En base a un estudio que hace el Ministerio de Salud. Ese plan deberíamos cumplirlo. Lamentablemente la cantidad de plazas, como ustedes han visto, en promedio son 2.500, no cubren a los 6.000, postulantes que nos podrían brindar una cantidad de especialistas adecuado, ¿no? El otro punto interesante es, si bien es cierto que tenemos un marco de referencia nacional de formación, que son los estándares de mínima formación, donde en ese plan está cuántos años son de residencia, qué contenidos tiene que tener, qué procedimientos tiene que haber, cuáles son las competencias, en realidad las tenemos un poco, antiguas, estamos en plena revisión. Aprovecho, doctora Moniu, que estamos trabajando y comentarle que estamos haciendo el plan por competencias con el modelo de CANMES, ¿no? Y hemos comenzado con 9 especialidades, esperamos acabar en este año las primeras 9, que son las más grandes, ¿no? Que tiene mayor cantidad de residentes, que nos aseguraría de alguna manera que los residentes puedan tener un plan formativo por competencias. Pero hay cosas que hay que hacer. En ese momento no podríamos hacerlo porque tenemos un marco normativo que nos dice que las evaluaciones son mensuales, ¿no? Y son con una calificación vigesimal. Y contado por competencias, no hay un tiempo necesariamente, sino es el logro de una competencia. Tendríamos que cambiar la ley, que es todo un proceso, y sobre todo los mecanismos de evaluación. Los mecanismos de evaluación no son vigesimales, es ver si se logra o no se logra la competencia. Estamos yendo hacia eso, para poder tener elementos validados, ¿no?, de calificación, objetivos en base a competencias, que podamos de alguna manera llegar a lo más seguro que el especialista que se forma en cualquier región del país tenga lo que tiene que tener, o sea, logre la meta de competencia requerida. En este momento no lo tenemos, ¿no? Tenemos diversidad de evaluaciones. Es una manera, lo otro es tener, cortes periódicos de ver cómo estamos en ese aspecto, ¿no? No solamente en la universidad tiene un rol muy importante con sus residentes, pero tiene que haber una visión de indicadores a nivel nacional para ver cómo vamos hacia ello, ¿no? O sea, no solamente es la meta nacional, sino también la calidad formativa y cómo la llevamos en el tiempo con indicadores claros de cómo estamos viendo en el tiempo, ¿no? Es algo que nos falta todavía concretar y mejorar, ¿no? Muchas gracias, doctor Mesa. Muchas gracias, doctor Vargas, por las preguntas traídas del auditorio. Nos invitan a dar por concluido este interesante simposium en razón a que se va a iniciar la ceremonia de clausura. No quisiera
hacerlo sin antes agradecer al doctor Nilo Alves. Su participación nos ha puesto, digamos, en frente al hecho de que esta pandemia ha puesto a la educación en salud en confrontación, lo mismo que nuestros sistemas de salud. Y cómo en Brasil la cantidad de profesionales de la salud que se forman, si bien es cierto, es muy alto, y señala él que es el segundo país con más número de facultades de medicina, sin embargo, es importante cautelar la calidad en la formación tanto de médicos como de especialistas en cada uno de países y de los países, y que es importante identificar las necesidades, porque después de esta tempestad necesitamos tener un camino mucho más fortalecido. La doctora Manu ha compartido la experiencia de Canadá, país que ciertamente cuyo modelo enfatiza y privilegia la atención en medicina familiar, y cómo, si bien es cierto, tienen un acceso en la zona sur del país, tienen e identifican desafíos para llegar a otras zonas. Esta es la gran, digamos, premisa que siempre confronta todo nuestro sistema de salud. Siempre la necesidad supera nuestras capacidades, por muy bien formados que sean los países. Es un sistema muy regulado y cautela la calidad, habiendo conformado en los últimos años una coalición para la medición de la mejora de la práctica médica. Enfatiza también el hecho que cada médico es responsable de su formación, cosa que ciertamente forma parte de la conciencia ciudadana que nuestros países de América deben propugnar. Y finalmente, el doctor Mesa ha compartido la experiencia peruana con este programa TINCU, palabra quechua, que efectivamente en tiempos de pandemia nos ha servido para llegar de alguna manera a nuestros especialistas en el interior del país. Muchas gracias a todos y damos por clausurada este simposio. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias.